Okay. ¿Será que pasa en el manga? Buah, qué miedo. Guapo. Sí, muchos se quejan de que no ganó esta o tal otra, o que el fruta se eligió mal, pero a mí el pibe eligió muy bien, ¿eh? Es una queja. La canción de Barbie Girl, ok. Luego pare. Voy a decir eso nomás. Bueno, me distraje un rato. Si la inteligencia artificial va a darnos todas las respuestas, ¿va a tener sentido estudiar? Si con ChatGPT podríamos aprobar sin aprender nada. Para mí la vida es como un videojuego. ¿Vieron esos videojuegos que son aventuras gráficas? Que son esos juegos donde estás en un mundo que tenés que explorar. Ni siquiera sabés qué tenés que hacer cuando empieza el juego. Parte del juego es ir descubriendo qué tenés que hacer. Encontrás objetos que no sabes para qué sirven. Y vas encontrando cómo los usás para resolver esos mismos problemas que vas reconociendo sobre el camino. Bueno, para mí la vida es eso. Para mí la vida es explorar un lugar desconocido, donde no está claro qué es lo que tenés que hacer. Donde vas encontrando herramientas que todavía no sabes bien del todo para qué te sirven. Y eso es la educación. La educación es adquirir aquellas herramientas que en algún momento del videojuego probablemente necesites. En definitiva, el tema es que mucho de lo que se enseña hoy tenemos la sensación de que no es útil. Si realmente creyéramos que lo que se enseña en la escuela es lo que vamos a necesitar de manera fundamental para sobrevivir y prosperar, yo creo que nadie tendría duda de que hace falta estudiar. Y es más, no querrían usar ChatGPT y tomar un atajo para no aprender cosas que el día que las necesites posiblemente. Mira, si vos usas la inteligencia artificial para hacer una tarea, cuando rindas un final no vas a saber un carajo qué hacer. No, la inteligencia, el chat GPT no te va a servir una mierda. Es como una IA. Pero si vos lo usas para hacer trampa o machete, no te va a servir un carajo. Así que la inteligencia artificial te puede dar como si una mano. Yo por lo menos quiero sumirle como una guía un poquito más rápida, ¿no? Para aprender, porque primero tenemos que aprender cómo se hace, no sé, esa tarea, esa actividad que te mandan a hacer, ¿no? De cualquier materia, ¿no? Así que primero tenés que saberlo, obviamente, y así pasar de año, porque si no, no sé, ¿viste? Pero si aprobas todo con el ChatGPT y no sabe un carajo, bueno, ya, ahí vos cagaste, no sé. No te pregunten. Ok, ¿qué carajos pasa con los efectos especiales de la película de Flash? Ya saben que yo soy la antítesis de lo que es un hater de The Flash. Flash Barry Allen es mi superhéroe favorito, tanto de Marvel o DC. Adoro la versión de la serie, aunque la serie es una cagada ahora mismo. Y si bien no me gusta Ezra Miller como casting para Flash, sí es verdad que por lo que sabemos la película va a ser una brutalidad y estoy súper hypeado. O sea, mínimo 3 veces al día. Flash estuvo buena. El problema es el CGI de mierda que hubo en la película. Pero el concepto y la trama está bien.
Está bien, solo el CGI lo arruinó todo. Me veo el tráiler de la peli para renovar energía. Pero ahora, siguen saliendo imágenes promocionales que nos muestran que The Flash va a tener un Affleck bastante culero. O sea, miren este primer plano del Batman de Affleck, se ve horrible. Nah, mentira, obvio que la sonrisa se la puse yo. Pero bueno, esta es la imagen real y sigue viéndose un poco raro. Parece como que la cara de Affleck le insertaron digitalmente, porque probablemente esta escena la grabó un doble de acción. Literalmente, así pasó, vimos las filtraciones. Después está otra imagen de Barry en la cual lo vemos correr en la Speed Force. Y si bien el concepto... Eso dijo el director, que es la perspectiva de Flash, ¿eh? El que se ve así con el CGI todo mal hecho. Sí. Me encanta, bueno. El traje de Barry es brutal. La interpretación de la Speed Force que hace Andy Muschietti es igual a la de los cómics, está perfecto. La ejecución me parece que queda un toque rara. Y bueno, así hay unos cuantos ejemplos. Pero nuevamente les repito lo mismo. Es probable que en la película no se vea así, se vea mucho mejor. Dios te oiga. Después de todo, estas son solamente screenshots de momentos de teasers filtrados en muy baja calidad. Supongo yo que en la película se va a ver mucho mejor. Por... Se vio peor. No puedo adelantar mucho más a juzgar. Y ahora, en el caso de que la película tenga un CGI horrible, se vea fea, tenga muñecos de plastilina en todos lados, si la película es buena, me va a chupar un huevo y la mitad del otro. No Way Home tendrá 1500 agujeros argumentales, pero ver No Way Home en el cine es una experiencia que no me voy a olvidar en mi vida y es de las mejores Déjese de pavada que siempre dice, no, No Way Home es una mierda, porque tiene huecos argumentales, pero me gustó que aparezca Tobey Maguire, Andrew Garfield, pero el CGI es una mierda. Uno, el CGI de No Way Home es mil veces mejor que The Flash, y la sensación que te da ver la película, nunca lo vi con otra, o mejor con Avengers Endgame, sí, por lo menos esa, y Infinity War, y No Way Home, boludo, es un buen complemento, ¿no?, de cine, de superhéroes, ¿no? La verdad, No Way Home me encantó, para mí sí, para mí es como un 8 y medio, para mí, ¿eh? Algunas sí cositas que por ahí, pero muy pocas nomás, joder. Pero la verdad, No Way Home, y muchos dicen que no, ese dice, no, hay mucho para hacer, anda, métete a un palo en el ojete, boludo, No Way Home es una tremenda película, dejate joder, así que... Las experiencias que he tenido en el cine, y tiene un CGI culero, no, es horrible el CGI que tiene No tanto como el de Flash. Te lo digo así, ¿eh? Por lo menos lo de No Way Home, los gráficos son de PlayStation 4, pero de Flash son de PlayStation 2. Ay, perdón. Pero lo siento, el CGI de Flash y el Henry Cavill hecho de... El Ben Affleck hecho de PlayStation 2. Boludo, se ve con la mierda. Por lo menos de Marvel tiene CGI malo, pero se ve de, por lo menos de Play 3 o de Play 4, ¿eh? Digo así. Spider-Man No Way Home. Pero no me importa porque la película es una joya. Después tenemos Moon Knight o El Caballero Luna, que para mí es de las mejores series de Marvel o incluso la mejor de todo el UCM. Y tiene un CGI horrible, de verdad, de lo peor que he visto en Marvel. Pero no me importa porque la serie es fabulosa. Y así podría darte un millón de ejemplos, pero bueno, la verdad es que si el... Ay, se ve mierda, mierda. No, no, no es... Tampoco se ve tan feo, ¿no? Pero, digo, ¿por qué no mejoran un poco, no? Si notaron que se ve medio raro. No, no mejora, se ve raro el CGI, digo, no se ve bien. Sí, en Marvel sí hay otros que no se ve bien, se ve medio raro. Por ejemplo, el Modok de Quantum Media, bueno, ahí sí se fue la mierda el CGI, se ve medio feo. Y bueno. El producto está bueno, el CGI pasa a un segundo plano y queda más que nada en un meme que nadie le importa. Y nuevamente, como les digo, todos sabemos que The Flash va a ser un... Yo creo que va a seguir hablándose, se sigue hablando del mal CGI. ¿Qué pasa si yo te digo que soy afroamericano? Bueno, vos no me creerías, supongo. Es decir, no, por supuesto. Y yo podría acusarte en el mundo que estamos viviendo que vos odias a los afroamericanos y me odias a mí porque yo me autopercibo como afroamericano y vos no me estás aceptando. Y si yo te dijera que soy un niño, que soy un niño de 5 años, bueno, por ahora la sociedad entiende que autopercibirme afroamericano no me vuelve afroamericano, que percibirme un niño de 5 años no me vuelve un niño de 5 años, pero hoy nadie entiende que autopercibirme mujer no me vuelve mujer. De hecho, decir esto públicamente hoy es escandaloso. Perdón que te lo diga, pero este video está en peligro por lo que acabo de decir. Las redes sociales están bloqueando sistemáticamente a cualquiera que diga que la autopercepción de género no determina ninguna realidad. Imagínate vos que hay una chica de 13 años
que se mira en el espejo y ella, que pesa 35 kilogramos, se ve con 120 kilogramos. Entonces, cuando va a comer, en verdad no come, tira la comida o peor, se mete los dedos en la boca para vomitar lo que comió. Todos estaríamos de acuerdo que su autopercepción está errada, claro. Y que lo que hay que corregir es su autopercepción. En su cuerpo no hay ningún problema más allá del que ella misma se ha autoinfligido por no comer, por no alimentarse. Sería una cosa absurda que le hagamos una liposucción. Ahora, ¿por qué en el terreno de la sexualidad la cosa es distinta? ¿Por qué cuando esa misma niña de 13 años dice que en verdad es un niño en un cuerpo equivocado, en lugar de tomar ciertas medidas, las que tomamos son meternos contra su cuerpo y decir, no, tu autopercepción está muy bien, lo que está mal es tu cuerpo? Entonces vení que te voy a bloquear la pubertad con determinadas hormonas o con bloqueadores hormonales. A continuación, vení que te voy a meter hormonas que tu cuerpo no produce. Y finalmente, te voy a hacer un neopene. ¿Por qué no muestran los medios de comunicación? ¿Por qué no muestran lo que son esas cirugías? Parecen salidas del monstruo de Frankenstein. A las niñas, niñas, adolescentes, les están retirando la piel del antebrazo, nervios, músculos, determinado material del antebrazo para crear una cosa que le llaman neopene, que ni siquiera tiene ninguna función sexual. Y a eso le llaman cirugías de reasignación de sexo. El feminismo creó un cuervo que le está comiendo los ojos, porque fue el propio feminismo, la segunda mitad del siglo XX, que se inventó el concepto de género y sostuvo que todo lo que corresponde... Yo no soy nadie, cualquiera haga su vida lo que dé la puta gana, yo solo estoy mirando, ¿sí? Si te percibí de algo bueno de tu vida, a mí no me interesa, a mí me chupa un huevo, cada uno hace lo que le plazca. Día al orden de la sexualidad. Estoy terminando, déjeme de joder, se definía culturalmente. Perdón, ahora a veces me siento perseguido. La sexualidad está definida meramente por la cultura y no, entre otras cosas, por mi biología. Si la sexualidad es un fantasmita cultural que a mí me define de una manera, pues yo me puedo liberar de ese fantasmita cultural a través de mi autopercepción. Ahora, ¿por qué esto se impone? ¿Por qué hay tanta fuerza cultural y es tan difícil decir estas cosas? Porque lamentablemente hay una mayoría silenciosa que ha decidido autosilenciarse. Hay una mayoría que sabe que el que compró Miss Universo es un señor y no es una mujer. La mayoría sabe que cuando metes a un tipo que dice que es una mujer en un vestuario de mujeres, generas un problema. La mayoría sabe... Ok, eso sí está medio raro. ¿Por qué está un hombre en un vestido de mujer? Puedes pensar, ¿no? Y si gana el Miss Universo un hombre, ya, no importa si... Bueno, no sé. La que compitieron, las tipas se sentían un poco medio molestas, vamos a decirlo así, si llegan a entenderlo, digo, va. Muy bien, eso es. Ya sabe que cuando metes a un señor que te dice que ahora es una señora en un concurso de natación femenino, va a ganar la liga, como pasó en este país. La mayoría sabe que cuando metes a un preso que ahora te dice que en verdad es una mujer en la celda... ¡Hala! Ya, eso sí, vi esa noticia. Mujeres, va a generar un escándalo en Córdoba, de donde yo soy. Esto, por ejemplo, se hizo y ese preso embarazó a otra presa. Y sí, progres, las cárceles no son hoteles, digo. Atacó a las presas después que la justicia lo condujo a la celda de presas simplemente porque él se autopercibía mujer. Entonces acá hay un gran problema, que es que las mayorías no estamos hablando y estamos bajo... Un peso. No, yo quiero ir a la cárcel de mujeres porque yo me percibo como mujer. Ah, bueno, aprobado, vaya ya. Ahí se coge a todos. No, horrible, qué horrible. Vaya sistema de pija.